Hola, gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias Salia. Iniciamos con la información de interés general dentro de lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala, en donde pues le comento que refuerza el gobierno estatal el plan operativo por actividad del Popocatépetl. El volcán Popocatépetl, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil reforzaron el plan operativo en caso de una contingencia. La secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado, detalló en una entrevista que todas las rutas de evacuación en la red carretera estatal están en buenas condiciones. Como ustedes verán, incluso la señalética de las carreteras del propio estado y de los municipios tienen estas señales de cuál es la ruta de evacuación a seguir en caso de una contingencia del volcán. Es un plan que existe hace muchos años y que también es base, por supuesto, de las actividades que se hacen de Protección Civil. Hasta el fin de semana, de acuerdo al monitoreo que aplica Protección Civil, no hay registro de caída de ceniza en la franja de mayor riesgo de 14 municipios al sur del estado. Los reportes que han sido de los días anteriores todavía no nos reportan una incidencia mayor. Esperaremos a la comunicación diaria que nos hacen el monitoreo del propio volcán. Ante este panorama, la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado, exhorta a la población a mantenerse informada por los canales oficiales, así como extremar medidas preventivas, como no humedecer la ceniza a fin de evitar taponamientos en el sistema de alcantarillado y no realizar actividades al aire libre si hay alerta de caída de material volcánico. Bueno, siempre con la recomendación de estar en prevención con el tema de la caída de ceniza, lo que esto significa, la recomendación siempre de usar cubrebocas cuando la cantidad de ceniza es mayor, de poder no utilizar agua cuando está en la ceniza, puesto que esto genera un tipo de petrificación y genera daños en la infraestructura de drenaje, del agua potable. Pedirles que podamos seguir las recomendaciones, que estén atentos a la comunicación que se hace desde las cuentas oficiales de gobierno del estado y también de la Secretaría de Gobierno, Protección Civil, para poder estar en condiciones de dar una respuesta pronta. De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, SENAPRED, en las últimas 48 horas el volcán Popocatépetl realizó 88 exhalaciones de baja intensidad y 4 explosiones, las cuales se prevén continúen. En una segunda nota, rehabilitación de templos dañados por sismo tardará de uno a dos años, allá en Tlaxcala. De 1 a 2 años tardarán en rehabilitar los templos religiosos en Tlaxcala, tras el sismo del pasado 19 de septiembre, así lo anunció la secretaria de Cultura Federal, María Cristina García, quien en una gira de trabajo por la entidad descartó la posibilidad de demoler alguno de los inmuebles dañados. En entrevista detalló que los trabajos se aplicarán por etapas. En diciembre tendrían cubiertas aquellas iglesias con daños menores y en 1 año con 2 meses rehabilitarán hasta el 70% de los inmuebles dañados. Nosotros hasta el día de hoy no conservamos, no visualizamos ninguna demolición porque tenemos el compromiso de recuperar todo el patrimonio dañado. En eso estamos, se han integrado brigadas de especialistas, tenemos más de 500 personas en diferentes brigadas trabajando en estos 11 estados. Estamos hablando de más de 2 años de trabajo, porque como les he dicho, hay inmuebles muy dañados. Aquí nos hemos encontrado daños de consideración, pero daños que podemos de inmediato ya empezar a atender. La inversión para la entidad, explicó, aún no se define, pues el INAH dispone de 2,000 millones de pesos en seguros, cantidad que no es suficiente para reparar todas las iglesias con deterioros en el centro del país. Estamos cuantificando los daños que precisamente por eso estamos haciendo esta visita con el señor gobernador, para tener los datos de lo que significa económicamente. Pero quiero decirles que de inmediato ya hay brigadas que están trabajando, lo vimos ahorita al visitar los inmuebles, ya hay algunos inmuebles que están siendo apuntalados para que no sufran mayores daños.
Por el sismo, más de 1.500 inmuebles patrimoniales, históricos y artísticos resultaron con daños en 11 estados de la República, mismos que se atienden con apoyo de los gobiernos estatales, sin que se suspendan las actividades religiosas y culturales. En más de la información, aseguran a presunto huachicolero tras aseguramiento de combustible en Nativitas. Los hechos se registraron durante las primeras horas de este lunes, tras haber sido localizada una toma clandestina a ductos de Petróleos Mexicanos en terrenos de labor del municipio de Nativitas, en donde elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, la CES, aseguraron una camioneta con contenedores de hidrocarburo que los probables huachicoleros dejaron abandonada en el lugar al ser descubiertos. Pero al trasladar la unidad y el combustible a la central de operaciones de la CES, a la altura de San Damián Texoloc, los presuntos huachicoleros intentaron recuperarla mediante disparos de arma de fuego. Sin embargo, la agresión fue repelida por los uniformados, quienes lograron la aprehensión de una persona que fue trasladada a un nosocomio de la capital en calidad de detenido al resultar lesionado durante el enfrentamiento, mientras que la unidad y el combustible fueron puestos ante las autoridades correspondientes, dando inicio a las investigaciones de rigor. En más de la información, cambiando de región, en este primer bloque de noticias, organismos sociales, económicos y culturales realizan Marcha por la Paz en Texmelucan. Un contingente de alrededor de más de 50 personas realizaron este fin de semana una Marcha por la Paz, recorriendo las principales calles del municipio de San Martín Texmelucan, y reiteraron que se reduzcan los salarios a todo el gabinete municipal y se forme un fideicomiso de seguridad. Asimismo, lamentaron que autoridades municipales sigan cruzados de brazos ante la inseguridad y el reclamo ciudadano que pide a gritos frenar la delincuencia en Texmelucan, pues aseguraron que la colonia La Purísima y San Isidro se han convertido en foco rojo ante el traslado continuo de combustible, además de que los negocios en todo momento están expuestos a ser asaltados, puesto que poco a poco el crimen organizado se ha estado apoderando de las calles a consecuencia de que las autoridades municipales no han tenido la capacidad de frenar la inseguridad, bajo la excusa de que no alcanza para invertir en patrullas, equipo, capacitación y contratación de policías para que se ofrezca a la ciudadanía un servicio de seguridad eficiente. Pero bueno, esto no es todo, porque también desatienden autoridades módulos de vigilancia, en Texmelucan. Y es que el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, Abraham Irren Salazar Pérez, dio a conocer que el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan no ha cumplido con destinar policías y patrullas las 24 horas del día en los 9 módulos que se rehabilitaron con el apoyo de patrocinadores y que están ubicados en algunas juntas auxiliares y accesos a la cabecera municipal, lo que hace difícil disminuir el problema de la inseguridad que se vive en Texmelucan. Y es que desde que se pusieron en funcionamiento a principios de 2016, existió el compromiso del alcalde Rafael Núñez Ramírez de designar un policía y una patrulla permanente, pero con el paso del tiempo los módulos han dejado de ser utilizados al no haber presencia policíaca e incluso otros están cerrados, por lo que Salazar Pérez señaló: es necesario se haga conciencia de la importancia de activar los módulos las 24 horas en estos tiempos en el que el municipio se encuentra a merced de la delincuencia. Y ya para ir finalizando con este primer bloque de información, beneficiarán a 200 familias de Texmelucan con el programa Techo Digno 2017. Con una inversión estatal y municipal de 6 millones de pesos del programa Techo Digno 2017, serán beneficiadas 200 familias texmelucenses con cerca de 10.000 metros cuadrados de láminas ecológicas que cubrirán los techos de sus casas, y que fueron registrados al proyecto social y con el que se prevé alcanzar a cerca de 1.000 personas que tendrán un techo nuevo que les permitirá cubrirse de las inclemencias del tiempo y tener un mejor desarrollo familiar. De esta manera finalizamos este primer bloque de información. Lo invito a que continúe con nosotros. Vamos con esta pequeña pausa. Regresamos con más de la información. We'll be right back.
La Sole. Luchito. La Diana. Don Francisco. La Biblia. Estos rostros son los que más importan. Ayudar puede ser solo un pequeño gesto, pero a ellos les puede cambiar la vida. Dedicarles nuestro tiempo e interés puede hacer la diferencia. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Y bien, damos paso a este segundo bloque de información aquí en este espacio de Noticias Salía. Ahora, en lo correspondiente a lo sucedido durante las últimas horas, prácticamente durante este fin de semana, en lo relacionado a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Y en esta primera nota de este segundo bloque, se mantiene Coronango a la espera de apoyo para viviendas y escuelas tras sismo. Desde el sismo del pasado 19 de septiembre a la fecha, el municipio de Santa María Coronango no ha recibido ningún recurso por parte del gobierno federal o estatal para la restauración de las 12 viviendas y 9 escuelas que resultaron afectadas, de acuerdo a lo informado por la presidenta Ermelinda Makoto Chapuli, quien indicó que la principal preocupación de los padres de familia es que reinicien clases ya a sus hijos, luego de que la mañana del pasado viernes la Corte 05 de Cholula informó que será cuando se entreguen los engomados de las escuelas, cuando ya se puedan reiniciar actividades. Asimismo, resaltó que de acuerdo a la petición del gobierno federal y estatal, los recursos serán destinados primordialmente para restauración de escuelas, centros de salud y viviendas, por lo que del ramo 33, Coronango aportará 1,500,000 pesos, además de gestionar alrededor de 5 millones de pesos, de cuya inversión descartó solicitar una línea de endeudamiento para los trabajos de restauración y construcción de inmuebles afectados por el sismo. Y esto, pues por una parte, porque por otro lado, y dentro de la información que ya le dábamos a conocer el pasado fin de semana, clausura obra pública de Coronango, construcción del complejo de seguridad pública y vialidad. Y es que ahora, y cuando aún el regidor de obra pública, José Toski Coyotecal, aprobó en sesión de cabildo del 12 de abril la construcción del módulo de seguridad pública en la cabecera municipal de Coronango, en las últimas horas ha colocado sellos de clausura sobre el predio en el que el gobierno estatal y el ayuntamiento construyen el complejo, argumentando que el proyecto se realiza sobre un manantial, por lo que invade una zona federal, y además señaló, se realiza sin permiso de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, en el acta de visita de la comisión con folio CNA -2543/2017, precisa que este predio se ubica a 39 metros del manantial, por lo que la constructora a cargo del proyecto analiza iniciar ya un proceso penal contra el regidor Toski Coyotecal ante la interrupción de los trabajos, pues el inmueble tendría que estar terminado en 3 meses. Sin embargo, pues bueno, veremos qué es lo que sucede más adelante. Por otro lado, entrega alcalde de Xoxtla precartillas a jóvenes conscriptos clase 1999. En San Miguel Xoxtla, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, junto con regidores, síndico y secretario general, hizo entrega de la precartilla militar a 51 jóvenes clase 1999. En su mensaje hacia los jóvenes, el edil resaltó el compromiso con México y a la Secretaría de la Defensa Nacional, haciendo énfasis en la situación actual en la que varios municipios se vieron afectados por el pasado sismo del 19 de septiembre, en donde varios jóvenes se unieron y tomaron la iniciativa de apoyar voluntariamente en labores de rescate y acercar víveres a los damnificados, por lo que resaltó que los jóvenes han demostrado solidaridad, amor y respeto a México,
y los invitó finalmente en continuar con ese ejemplo para impulsarnos a seguir de pie. Pasando a otro de los municipios o dentro de lo que son la zona del octavo distrito, caída de ceniza obligó a detener actividades del aeropuerto de Huejotzingo este domingo. El aeropuerto internacional Hermano Cerdán, ubicado en Huejotzingo, fue cerrado durante varias horas este domingo para poder limpiar la ceniza volcánica en sus pistas, volviendo a las actividades normales alrededor de las 8 horas, según lo informó la Dirección de Protección Civil Estatal. Pues como es habitual, a través de su cuenta de Twitter, Protección Civil informó que el aeropuerto internacional ubicado en Huejotzingo cerró alrededor de las 16:30 horas ante la caída de ceniza volcánica emanada del Popocatépetl, el cual ha emitido en los últimos días diversas fumarolas con ceniza, la mayoría con dirección a Morelos, aunque durante la tarde de este domingo, ya le decíamos, también cayó en zona poblana, y por ello, pues bueno, fue que se cerró momentáneamente por algunas horas el aeropuerto internacional de Puebla, ubicado en Huejotzingo. Por otra parte, ya para finalizar esta emisión de este lunes 9 de octubre, autoridades realizan rally extremo Jóvenes en Prevención en Huejotzingo. Con el objetivo de promover la cultura cívica y la legalidad, el Ayuntamiento de Huejotzingo, que dirige Carlos Alberto Morales Álvarez, llevó a cabo este fin de semana en la explanada Fray Juan de Alameda el rally extremo denominado Jóvenes en Prevención Fortasec 2017 en coordinación con Seguridad Pública Municipal. Y que aparte de prevenir el delito, también previene muchas enfermedades, principalmente las cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, la hipotensión, etcétera, etcétera. Es muy importante practicar esto, ¿verdad, niños? ¿Niñas? ¿Sí o no? ¿Les gusta practicar deporte? ¿Qué deporte practicas? Carreras. Qué bueno que esta actividad está vinculada con practicar deporte. Aquí hay gente que incluso practica deporte, casi casi yo veo algunos que son hasta profesionales, o fueron profesionales, o fueron deportistas de alto rendimiento. Implica propiamente que los alejemos de los vicios y por lo tanto los alejemos de las condiciones de riesgo que nos pueden provocar delitos. ¿Sí o no, maestro? Así es, esa es la realidad de esto. Y muchos lo vemos ahorita, es que ahorita nada más hay 40. Pero con estos 40 se inicia un proceso para llegar a un resultado para toda la población. Y después del 2013, 2014, 2015, 2016, hoy tenemos en Huejotzingo Fortasec. Un monto aproximadamente de 10 millones de pesos para patrullas, uniformes, equipos. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, invitándole y recordándole nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión, a través de este canal dentro de lo que es su sistema de cable, y por supuesto también no deje de seguirnos en redes sociales. Nos encuentra como Garco Producciones, principalmente en YouTube y en Facebook. Y bueno, por otro lado, no olvide visitar también las redes sociales de Huejotzingo Travel, en el cual usted podrá conocer de las diversas actividades, las diferentes actividades gratuitas que se realicen dentro del municipio de Huejotzingo, así como de sus comercios, sus servicios, como Vitafarma 2, esta farmacia que se ubica a espaldas de la explanada Fray Juan de Alameda, prácticamente dentro de lo que es la zona centro de Huejotzingo, en donde podrán encontrar una gran variedad de artículos de tocador, de perfumería, farmacéuticos, por supuesto, entre algunos otros, y por supuesto también con descuentos del 30 al 50%. Visite Farmacia Vitafarma 2 en un horario de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ellos se encuentran, le repito, en Plaza Principal, lado sur, a espaldas prácticamente de la explanada Fray Juan de Alameda en el municipio de Huejotzingo. Y bueno, pues ahora sí, me despido deseándole una gran semana y esperando nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Eso fue todo, eso fue Noticias al Día.